human rights in Iran is under the most horrible situation, and I hope that this can be changed. They are suffering. A lot of writers, artists, filmmakers, left and right, are arrested, they are in prison, and they are tortured, they are insulted, they are their books are forbidden, they cannot publish their books, they cannot publish their poetry, they cannot even direct plays. Any words, any things that they recognize is somehow smells something toward democracy and freedom. You are out, the work is out. Paradójicamente, quizá para lo que muchas personas piensan, no hay muchas películas prohibidas en el cine iraní, porque son muy pocas las películas que han conseguido superar todos los filtros y terminan siendo censuradas en el último momento. Todos esos proyectos han ido siendo frenados o tratados de una manera disuasoria en fases anteriores. Y claro, las consecuencias son graves. Hay unos temas y algunas cuestiones que son imposibles de tratar y que los propios cineastas prefieren rehuir antes que tener que, digamos, mentir o mentirse a sí mismos o plantear representación que consideran que no se ajustan a la realidad. I was in Iran 2002 making a documentary about Iranian cinema from the beginning until the revolution. I did about 100 interviews. After 2 weeks I was under heavy pressure by a group of parallel to the government who are running the country at this time. It was a Khatami's time to be arrested. And I had to leave by some means and help of some friends. And since then, I did not go back because I am always in my life independent writer and producer, director. I was never member of any political party. But always I spoke my mind. I am looking for democracy and freedom for artists. And probably this is not suitable for the government. Los códigos de censura, formales o informales, son muy estrictos y hay una larga relación de cosas que no pueden aparecer. Van desde cuestiones que podríamos considerar accesorias o secundarias, el uso del color, el uso de determinados colores, primeros planos sobre rostros femeninos, bueno, una serie de cosas que evidentemente condicionan. Pero quizá lo más importante desde mi punto de vista es la imposibilidad de reflejar de una manera realista y ajustada a la vida cotidiana, una cierta vida cotidiana, sobre todo lo que tiene que ver con la esfera íntima y personal. I'm afraid Iranian cinema is totally under control of government. Censorship is all over. They have to control the script from the first stage. They are controlling the behavior of the directors or people who work in cinema. And at any stage, they can stop your license to do the film. De ahí que muchos cineastas iraníes prefieran, hayan preferido y sigan prefiriendo filmar en exteriores para no tener que mentir, para no tener que forzar de alguna manera una representación de lo que es la vida en las casas que no se corresponde con la realidad. This was not usual. I mean, this was not during Khatami or last 20 years ago. The last, put it this way, the last 10 years is the crucial time that every day is getting more closer and more harder. Las penas de cárcel, las penas que en el caso de Panahir acompañan de inhabilitación profesional durante 20 años, prohibición de conceder entrevistas, de viajar al extranjero, marcan un antes y un después en esta relación de los cineastas iraníes con los límites frágiles de la libertad de expresión. He lost a lot of weight in prison. You can compare his pictures. He cannot do anything. He's condemned to 6 years in prison. 20 years cannot work. He cannot leave the country also. Still, he is free. Legally, he is free in Iran. But he's controlled and he cannot make movie. When an artist cannot create or cannot make movies or write, means he's in prison. Doesn't matter he's in home or is in prison.
junto a Panahi, Mohammad Rasulov, que estaba colaborando con él en esta película, fue también detenido y después está en libertad. Los cargos han sido menos graves y la condena ha sido menos grave. Después ha habido otros casos también relevantes. El co-director de This Is Not a Film, Mokhtar Amirmukhtasar, fue detenido junto a otros directores, productores, bajo el gravísimo delito, la gravísima acusación de colaborar en el rodaje de un documental de la BBC. Amirmukhtasar estuvo 3 meses en la cárcel y ahora está en libertad bajo fianza, como el resto de estos cineastas. Panahi was a follower of freedom, a follower of free democracy, one vote, one person, one vote. And when we had the 1988 election in Iran, he supported Mr. Mousavi, who was running as to become president of Iran, and even made film about him. And then the election was doomed and was cancelled, and Mr. Ahmadinejad became president. And he continued actively after this, showing his rage, his that he is not satisfied. Era una película de ficción y, digamos, era un drama familiar con estas implicaciones sociales o políticas, cosa que Panahi, sus colaboradores y sus defensas siempre han subrayado. Ellos no hacen panfletos políticos, sino películas que, eso sí, quieren hablar de una manera muy directa sobre lo que está sucediendo alrededor suyo en el país. Hay algunas informaciones que circulan al respecto y el propio Panahi y las personas implicadas han dado algunas pistas, pero ciertamente no lo sabemos. Aunque se llevaba ya rodado aproximadamente un tercio, según ellos mismos han reconocido, lo que contaba era la historia de una especie de drama familiar ligado a la desaparición, detenido por la policía, de un estudiante, no lo sé con seguridad, que participa en una de las manifestaciones de la Revolución Verde, es detenido por la policía, no vuelve a casa esa noche y a partir de ese momento pues la familia tiene que averiguar dónde está el hijo. Y al hilo de este drama familiar se pone en evidencia cuál es un poco la situación en el Irán actual y las tensiones entre diversas maneras de entender cuál puede ser la evolución política del país. No tenemos muchos más datos, esas imágenes no se han visto, han sido incautadas por la policía y las autoridades judiciales. His fame, his very visible activity for the green movement in Iran bothered government, and they could not tolerate anymore. And because he was very famous, and government targeted him to punish him and show the other filmmakers, other artists, that if he is the most successful director in the world from Iran, we can do anything we want, pushed by government, that Iranian filmmakers cannot sell their films to foreign television. If you sell your film to any television, you are a spy, you are cooperating with the foreigners, you go to jail, you have to confess in television that you are a spy, and this kind of pressure. Kiarostami, Amir Naderi are out. Mr. Makhmal Baf, 7-8 years ago, he left the country. He was the most important, talented director who came out to the cinema after the revolution. Mr. Beizai, Bahram Beizai, also left Iran. He's Babak Payami in Rome. I can mention a lot. En realidad son muchos los cineastas iraníes de primera categoría, incluso, que continúan trabajando en Irán y continúan trabajando, por decirlo así, dentro del sistema industrial y de sometidos a la legislación y a los condicionantes políticos. We have to consider that some filmmakers love to make films inside Iran, inside their own territory, their own society, because their art is a reflection of their society and their experiences. Cineastas de la generación de Kiarostami,
representantes del nuevo cine iraní de los 70, como Darius Merjui, siguen trabajando, siguen realizando películas todos los años, en algunos casos con serios encontronazos con la censura, en otros casos con mayor facilidad. Cineastas como Rashan Bani Etemad, también hay un número importante de cineastas mujeres constituyen, digamos, lo mejor de la oferta cinematográfica iraní y también de las posiciones más comprometidas, no quieren renunciar a trabajar en Irán y a llegar a su público. En ese sentido, creo que a veces desde el circuito de festivales internacional y desde la opinión pública internacional se es un poco injusto con estos cineastas que verdaderamente están haciendo una obra muy meritoria desde el punto de vista cinematográfico y están librando también un combate cívico por las libertades desde dentro del país. There's no way you're any filmmaker in Iran now after this episode come up with a script and the script can be okay. There is no way to give them license to produce their own script that they think is not right for them. I mean, this is the first stage. If you make a film secretly, they will find out, you'll be arrested and you'll be harshly, you'll be treated. Hay un momento particularmente interesante en This is not a film, y es cuando Panahi, hablando con su abogada, o quizá, no recuerdo, con Rakhshan Bani Etemad, esta cineasta importante que es la única cuyo nombre figura y se hace público como solidaria dentro de la película, Panahi señala, yo no puedo esperar una gran muestra de solidaridad por parte de los cineastas iraníes porque están en una situación terriblemente comprometida. Él sabe perfectamente que hay mucha gente entre los cineastas y la sociedad iraní que comparte sus puntos de vista y que desearía que estuviera en libertad y que desearía un cambio dentro de la sociedad iraní contemporánea, pero obviamente el riesgo que corren todos ellos es altísimo. El riesgo que corren todos ellos es el de pasar a estar en su misma situación, el de pasar a estar condenados. En ese sentido, como bien dice a su abogada y como me parece que todos somos conscientes, de donde puede venir una cierta presión y un apoyo significativo es más bien de la comunidad internacional. 14,000-15,000 signatures of filmmakers around the world submitted to Iranian government. Son los cineastas de otros países, como ya han hecho y como siguen haciendo, los que pueden de alguna manera dar ese aldabonazo a favor de la libertad de expresión y el respaldo de Jafar Panahi. Pero me parece que él es muy elegante al lanzar ese capote a sus propios compañeros porque sabe que cuenta con ese apoyo, pero que no puede ser suficientemente explícito o demasiado explícito. Sin duda, film podría describirse en cierto modo, de una manera muy superficial, como un documental de un día de la vida de Jafar Panahi en este arresto domiciliario. En realidad es mucho más que esto. Para empezar, no es un documental, es una película o un trabajo muy pensado, muy construido. En cierto modo, tampoco realmente la unidad temporal se respeta, como sus colaboradores han señalado. Es una película que se rueda a lo largo de 10 días en varias jornadas y después se monta. Y en todo caso, lo que quiere, me parece, es reflejar fundamentalmente esa situación de desamparo, desvalimiento, diría que de dolor y de sufrimiento del cineasta. Es una reflexión sobre el cine, en cierto modo. Panahi habla de las películas que le hubiera gustado hacer y no ha podido hacer, y es muy bonita esa reflexión acerca de qué significa exactamente hacer una película. En un momento dado él dice, si se puede contar una película, ¿para qué la vamos a hacer? Pero a continuación lo que hace es llevarnos al DVD y mostrarnos una imagen de Crimson Gold y subrayar cómo nunca en su guión, nunca en su diseño de la película hubiera podido prever la intensidad de un momento que se produce gracias a la interpretación de un actor no profesional. De manera que sí, cambia mucho hacer una película o no hacer una película. Y en última instancia también lo importante, como dice digamos, su amigo Mir Mukhtasar, lo importante es que la cámara siga grabando, que la cámara siga registrando. Pero sería muy superficial e engañoso pensar que lo que le interesa es hablar sobre cine. De lo que está hablando en realidad es, bueno, de esa situación terrible de alguien que, como dice en un momento dado, hablando con su abogada, probablemente lo que debería hacer es preparar la maleta y poner al lado de la puerta para cuando vengan a buscarle ir a la cárcel. De eso habla. Y bueno, el plano final es en ese sentido un plano estremecedor cuando Panahi desciende
hacia la salida de su casa y quiere mantenerse a distancia contemplando la verja de entrada porque obviamente no puede dar un paso más adelante y menos aún con una cámara en la mano.